soy Chami. Yo soy Yeye. Y hoy casi nos separamos. ¡Presentación! ¡Olis, olis, olis! Bienvenidos a otro domingo de video que hoy... Estalló el verano. Hoy... No sé qué pasó. Estalló el verano. Se prende fuego todo porque vamos a contar intimidades de esta convivencia que, bueno, al principio empezó con unos tropiezos. Con unos buenos tropiezos. Antes que nada, queremos decir que les dejamos acá abajo nuestro nuevo Instagram, que es @tanpesadasok. Okay. Recuerden que nuestra cuenta anterior de Instagram nos la habían inhabilitado, así que perdimos todo lo que tenían. Así que vayan a seguirnos ahí para que podamos recuperar todo lo que teníamos. Y podemos empezar con esta historia. Nosotros veníamos diciendo que cuando apenas nos mudamos, cumplimos un año de convivencia la semana pasada. Uh-huh. Y que el primer mes, cuando apenas nos mudamos, fue caótico. Primero que las condiciones de la casa... que no teníamos gas, que vieron que, bueno, que tiene que llegar la heladera, que tiene que llegar la mesa, que tiene que llegar la cocina, el mueble, la cocina, lavar ropas, todo en cajas para buscar un cubierto y buscar abajo de la caja de no sé dónde. En el mientras tanto, nuestra vida seguía sucediendo, o sea, se empezaba con un laburo nuevo, o sea, ya de por sí el entorno no colaboraba. Yo estaba lejos de mi trabajo, digo, yo estaba cerca de mi casa cuando iba a trabajar. Ahora ya no, entonces tenía que viajar más, lo cual me llevaba más tiempo, obviamente, de mi día. Entonces era todo... Yo había vuelto a entrenar, entonces eso me llevaba mucho más tiempo de lo que yo me llevaba antes, hacer lo que hacía. Y nos pasó de que el primer mes nos matábamos día por medio. De hecho, la primera semana creo que terminamos llorando todos los días la primera semana. Entonces veníamos de una semana muy difícil. Uh-huh. Y a la semana, más o menos, de habernos mudado, a las dos, al mismo tiempo... se nos ocurrió hacernos una sorpresa. Como para darle levantar. Un poco de... levantar un poquito, levantar... tener un gesto lindo, un gesto copado con la otra, hacer algo decir, lindo. Claro, yo te amo, pero bueno, esta situación es un estrés. Es un estrés. Pará, perdón. Como yo había empezado un laburo nuevo, no dormíamos nada. Porque claro, yo me levantaba muy temprano. Ella, obviamente, todos los días se levantaba temprano, pero para mí levantarme temprano al alba... es, o sea, yo era otra persona. Y hay que decirlo. Yo era otra persona. Estaba triste, lloraba todos los días. Entonces, todo eso a mí, personalmente, me sumaba mucho para estar del orto. Bueno, se nos ocurrió hacernos una sorpresa al mismo tiempo las dos. Y el problema de hacer una sorpresa es que hay algo del plan rutinario que uno le esquiva para hacer algo nuevo, una sorpresa. El problema fue que las dos le esquivamos al plan común y la otra esperaba que la otra respete el plan para hacer la sorpresa. Para hacer la sorpresa. Entonces ninguna de las dos estaba respetando el plan de la rutina porque las dos estábamos armando una sorpresa. Ese fue medio como el título, digamos. Entonces ahora viene los hechos. Los contamos hechos. Primero una parte porque las sorpresas arrancaron por separado. Después empezó a hacer todo un desmadre. Resulta que yo había salido de trabajar, yo ese día tenía que ir a entrenar, pero teníamos que recibir un mueble, yo no estaba en el horario que llegaba el mueble, entonces cuando llegaba el mueble estaba todo un lío, entonces hubo una llave, porque teníamos una llave cada una. La llave de ella se la tuve que dar a mi mamá para que entre al departamento, reciba el mueble, entonces yo llegué, estaba el mueble todo en el medio. Ella se iba a trabajar, o sea, ella ya no estaba, ella volvía a la noche. Yo sabía que ella volvía siempre entre 9 y media y 10 de la noche. Sí. Entonces yo dije, bueno, haga una cosa, no voy a entrenar, me quedo para ordenar todo lo del mueble, porque esto es un quilombo. Me quedo acá, preparo la comida, la espero con música de Vanessa Martín, con luces bajas, con velitas, con la comida preparada. Cosita. Como no teníamos gas, nos estuvimos bañando desde octubre que nos mudamos hasta mayo de este año con agua fría o teníamos que calentarnos pavas eléctricas para bañarnos. Entonces, bañarse implicaba mucho tiempo porque tenías que estar así, esperando que se caliente una pava, poner en un balde, esperar otra, bañarse con un balde. O sea, entonces, para la otra, llegar a casa y tener la pava lista con el agua caliente era la salvación. Era un gesto de amor. Yo me acuerdo que era tipo, te preparé la pava. Gracias. No. No, aparte no era te preparé la pava, te preparé el balde con agua caliente. Sí, todo. Bueno, yo sabía que yo había llegado acá a mi casa a 7:00, yo sabía que ya llegaba tipo 9:00, yo tenía 1 hora y media para cocinar, acomodar todo lo del mueble, bañarme y calentarle el agua a ella para que esté todo listo cuando llegue. O sea, un montón. Básicamente imposible. ¿Qué pasa? Yo cuando me pongo en la mía o que me entro a bañar o me pongo a cocinar o algo, me pongo siempre Friends. Entonces, o pongo Friends o... No, había puesto música.
Y el celular me había quedado al lado de la cama porque estaba cargándose. Entonces yo estaba lejos del celular. Y yo estaba en la cocina. Claro, cocinando. Hasta ahí viene la parte de mi historia antes de que se cruce con la tuya. Así que ahora contá tu parte. Bueno, yo había salido a trabajar y... Perdón, mi sorpresa era que ella llegue y yo esté en casa, porque se suponía que yo estaba entrenando. Ella sabía que yo ese día yo entrenaba. Y llegaba después que yo. Claro. O sea, todo eso de cocinar, preparar las pavitas y todo lo tenía que hacer yo. Claro, la rutina mía era que yo supuestamente me iba a entrenar y yo llegaba más tarde que ella. Tipo 11. El tema es que yo supuestamente tenía que encontrarme con ella porque ella no tenía llaves para entrar. Esa era mi rutina. Yo lo que me salí fue, no estoy en el club, estoy en casa haciendo la sorpresa. Que eso ya no lo sabía. Bueno, así yo... se entiende tu contexto también. Perfecto. Yo no tenía llave, entonces yo tenía o que esperar a que vos llegues, o lo que se me ocurrió a mí, que era, bueno, la voy a buscar al club, o sea, donde está entrenando. Entonces dije, listo, no le aviso que yo salí, le aviso más tarde, che, estoy volviendo, porque yo siempre le avisaba, estoy volviendo. Arranqué y al rato le digo, che, estoy un poco demorada, qué sé yo. Mentira. Ella ni bola. Ya ahí no me empezó a contestar. Entonces yo dije, bueno, estará entrenando. Llego al club, paradita ahí. O sea, tu sorpresa era ir a buscarme al club. Claro, y volver juntas. Entonces, llego al club, me quedo ahí paradita en la puerta y digo, bueno, a este horario sale. Y yo estaba ahí en ese horario. Listo, perfecto, paradita ahí esperando. Mentira, entro. Y como que espié, viste, a ver qué estaban haciendo, porque todavía no había terminado el entrenamiento. Entonces, espié y digo, ay, bueno, está entrenando. Claro, cuando empiezo a mirar, digo, ¿dónde está? Digo yo. Pues nada, veía. Habrá ido al baño, digo yo. Bueno, yo veía que no salía, que no... Qué raro. Bueno, me voy para afuera. Ya fue. Pero ya ahí me olía algo raro. Olía raro. Yo ya ahí olía algo raro. Ya un poco me empezaron a temblar las manos y a sudar. Entonces, voy afuera. Miro el horario, veía que ya no me contestaba. Digo, qué raro. Espero, salen todas del entrenamiento. Una vergüenza porque yo estaba ahí y todas me miraban como... Hola. Porque claro, me conocían. Entonces... Hola, Yami, no sé qué. O sea, mis amigas, mis compañeras del entrenamiento. Claro, del club. Entonces, hola, Yami. Todos me miraban como extrañada. Y yo, ¿por qué me miran así raro? En eso, una amiga de ella se me acerca y me dice, hola. Che, Yeye no vino a entrenar. ¿Cómo? No vino a entrenar. No, si Yeye no... Porque dijo que estaba ocupada, como que llegaban unos muebles. Claro, yo en eso, para no quedar como el orto, recalculo mi cara de pánico y le digo, ¡ah, sí! ¡Cierto! Igual a mí la historia que me contó es Flor, es mi amiga. La historia que me contó Flor fue, Yami, cuando yo le digo que a vos te tenía que llegar el mueble, Yami me responde y me dice, pero si el mueble llegaba más temprano, ¿cómo que va a llegar ahora el mueble? ¿Cómo que estuvo en casa? Porque yo en el club dije, me quedo en mi casa porque espero el mueble. Yo no iba a andar diciendo, no, me quedo en mi casa y voy a dar una sorpresa a mi novio porque tenemos una semana difícil y nos estamos por matar, entonces no sé qué. Yo dije, me va a llegar el mueble, claro. Que no era tan mentira, era verdad que llegaba el mueble. Pero el tema es que temprano. Llegó antes el mueble, antes de que yo llegue a mi casa. No es que yo tenía que esperarlo acá. Y ella sabía que el mueble llegaba temprano. Claro. Entonces cuando fue al club y en el club le dicen, no, está esperando un mueble. Ella dice, pero ¿cómo va a estar esperando el mueble si el mueble ya llegó? ¿Qué, es mentira? Es mentira. Entonces, claro, yo recalculé y dije, bueno, no. No, bueno, qué sé yo. Bueno, ahora la llamo. Pues yo todo esto, estando en la puerta del club, la empecé a llamar. Pará, porque ahí es cuando se empiezan a cruzar las historias. Bueno. La sorpresa de ella era irme a buscar al club. Sí. Y su rutina supuestamente era que yo llegaba antes que ella del club. Yo le dije, gorda, yo voy a llegar antes que vos, porque yo sabía la hora que ella llegaba. Entonces yo le dije, yo voy a salir antes del club. Y voy a llegar antes que vos, para que cuando vos llegues a casa, yo te pueda abrir. Entonces, bien. Yo se suponía que ella tenía que venir solamente para acá y nada más. Y ella pensaba que yo iba a estar en el club para venir antes y encontrarme con ella. Yo estoy cocinando, muy tranquila, yo. Y el celular, claro, vibraba. Yo nunca me iba a enterar que no, el celular ella me estaba llamando. Porque tiene la silencio, costumbre. No sé. Tiene la costumbre de tener el teléfono en silencio. Ni siquiera en vibrador, no mientas. Porque lo tiene en silencio. Ella tiene la costumbre de tenerlo en silencio. Tenés todo el derecho, porque es tu teléfono a tenerlo en silencio, Pipi. Pero si hay gente que te estás esperando, un poco tenés que tener el celular pero a mano. Pero se suponía que vos no ibas a ir a buscarme a club. ¿Yo cómo lo podía saber eso? ¿Nos vamos si a pelear de vuelta? Si hay una urgencia y alguien bueno. Te está llamando y vos estás en una, cocinando, cantando Vanessa Martín. Yo
agarro el celular para ver la hora, porque se suponía que ella me avisaba cuando salía. Entonces, cuando ella salía, yo me preparaba, que yo calculaba que media hora, 40 minutos, estaba acá. Bien. Voy a mirar el celular para chequear si ella me había mandado un mensaje de que estaba viniendo para acá, y veo 38 llamadas perdidas, sí, de ella, y un mensaje de Flor, de mi amiga, que me manda un WhatsApp y me dice: gorda, está tu novia acá en la puerta del club buscándote. Dice: no entiendo qué es lo que pasa. Dijo que viene a buscarte. Yo le dije que vos estabas esperando un mueble. Y yo dije: la concha de mi hermana, le dijo que estaba esperando el mueble. Y ella sabe que yo no estoy esperando el mueble. O sea, entonces, que yo sabía que me estaba mintiendo. Claro. La entro a llamar. O no, le mando un WhatsApp. No me sé. Mandaste un WhatsApp. Y me decías: esto lo voy a decir yo. Me decías: Pipi, no estoy en el club. Yo ya. Ya ahí estaba sacada, ya la vena la tenía acá para explotar. No estoy en el club. Y yo, sí, bueno, chocolate por la noticia. Estoy en casa, venite para acá. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que estás en casa? ¿Por qué no me avisaste que yo vine al club, te vine a buscar? Que atendeme, que ¿por qué no me atendés? Yo, claro, esa cabeza picarona. Yo empecé a flashear, digo, bueno, se fue por ahí con alguien. Vos pensabas que yo te estaba cagando con alguien. Decilo. ¿Yo? Pensaste que yo te estaba cagando con alguien. Yo pensé eso en el principio y después dije, bueno. No, después las pelotas. Llegaste a casa sacada pensando que yo estaba cagando con alguien. Esperen. Entonces. Porque no te hagas ahora como, no, al principio. Pero fue mentira, no saben cómo llegó. Pero esperen. Me mintió. ¿Y por qué no estaba donde debería estar? Y me mentía. Y encima, ella muy tranquila, por teléfono me decía: Pipi, tranqui, venite para acá que te estoy esperando. No, no, tranqui, las bolas. ¿A dónde estás esperando? En casa. Quedé como una loca, pero ni siquiera era de celos. Era porque no me gusta que me mientan. Lleguemos a la parte donde yo llego acá. No, bueno. El tema es que como ella no tenía llave, yo tenía que bajarle a abrir. Entonces ella me avisa que está en la puerta. Yo bajo y digo, ay, Dios. Yo estaba la musiquita de Vanessa Martín, la comida lista, el balde con agua caliente, las luces bajas, las velitas, la comida preparada, todo arriba de la cama para cenar, yo bañada, lista, todo, bajo, yo ya me la veía venir porque ella ya al teléfono ya estaba sacada. Estaba sacada. Pero yo dije, bueno, voy a bajar con otra imagen, como que aquí no ha pasado nada, ¿qué pasó? A ver si levantábamos un poco el muerto, porque otro día más fallido no íbamos a tener. O sea, veníamos de una semana de llorar y pelearnos todos los días, un día más fallido ni íbamos a tener, yo no le iba a permitir. Bajo a abrirle, yo con cara de póker, cuando abro la puerta. O sea, jamás lo había visto con esa cara así de enojada, pero aparte estaba tipo la cara entre enojo y decepción. Abro la puerta, nada, ni me saluda, ni me contesta, no me dice nada. Y paso de largo. Subimos, no sé qué, entramos a casa y cuando entramos a casa, el quilombo que se armó. Yo quiero aclarar algo. O sea, quiero decir algo porque ya toda la gente está, ya sé que estás pensando. Que está loca, que no sé qué, que flasheó cualquiera, o que es celoso, o lo que sea. Yo no soy una persona que se saca fácil. No, ni en pedo. No. O sea, de hecho, jamás en la vida te vi sacada. Creo que fue esa vez que estabas muy enojada, pero no, de verdad. O sea, yo soy la que me enojo, me caliento fácil. No, ella no se enoja. De hecho, a veces como digo, no, nada te enoja lo que yo hago. O sea, vos no te enojas por nada de lo que yo hago. Nunca nada te molesta. Porque de verdad no se enoja. Entonces, para mí, ese enojo era como un montón. No podía creerlo. Sí. A mí personalmente no me gusta que me mientan. Y cuando yo dejo expuesta una mentira a otra persona, me siento muy decepcionada. Y más decepcionada aún, pues lleva con toda la... Ay, sí. Esperanza, ilusiones... De llegar ahí y que ella salga toda cansada, que yo esté ahí esperándola. Bueno, llegamos acá. Entramos a casa y empieza un mar de lágrimas. Ella, tipo, no paraba de llorar y aparte no me hablaban, o sea, no se comunicaba conmigo y yo no sabía por qué estaba tan enojada y tan decepcionada y tan frustrada conmigo, porque ella me dice como, ¿por qué me mentiste? No sé qué, ¿y dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? Y claro, se empezó a sacar. Claro. Yo tipo, amor, por favor, no, o sea, ¿qué te pasa? No entiendo. Ay, qué sí. Es lo que te pasa si jamás, o sea, no entiendo. Tipo, no era un planteo que ella me solía hacer. Digo, gorda, ¿qué te pasa? Escúchame, tranquilízate. O sea, estoy acá. Porque yo le digo, ¿vos estás pensando que yo te estaba cagando? Le digo, ¿cómo se me va a ocurrir aparte cagar? Ya, nos vamos a convivir y a la semana yo te estoy cagando con alguien. Sería muy pelotuda. Pero después entendimos que hubo un contexto y es que en la semana nos estábamos llevando para el carajo. Las energías las teníamos en el ojete. Y en un momento ella me dice algo
Y me dice, es que yo quiero que sepas que a mí ya me lastimaron una vez y me rompieron el corazón y me mintieron. Sí. Y yo me muero si vos me haces lo mismo. Por eso yo soy muy sensible a la mentira. O sea, creo que es lo peor que me puedes hacer. Y me emociona porque, o sea, sí, ya sé, de ya verdad. Sé. Pero después, bueno, por supuesto que había todo un contexto y qué sé yo. De hecho, eso nunca jamás volvió a pasar, ni era la primera vez y fue la única vez que pasó. Y aparte yo me acuerdo que cuando una de las primeras citas que tuvimos nosotras, vos si bien no te explayaste con esa vez, después me la contaste, sí, qué es lo que pasó, me dijiste como que alguna vez te habían cagado, te habían lastimado, te habían mentido, no sé qué. Lo que digo es que lo que yo sentía, que lo que a ella le pasaba con una relación nueva, con algo nuevo, es que ella necesitaba confiar en la otra persona. Eso es. A eso quiero llegar. Eso es. A eso quiero llegar. Con todo esto que me contó, eso es lo que yo percibía de ella, que ella necesitaba como confiar en otra persona. Uh-huh. Y yo me acuerdo que llevamos esto muy poquito tiempo juntas y que estábamos en mi casa, o sea, en la casa de mis papás. Estábamos en mi cama, abrazadas, no sé qué, y yo le dije, te prometo que te voy a cuidar. Sin ningún contexto se lo dije, o sea, no hubo ningún contexto. La miré. Y le dije, te prometo que te voy a cuidar. Cuando pasó eso, yo le dije, te prometí que te iba a cuidar. Jamás te voy a hacer algo así. O sea, nunca, no se me pasa por la cabeza, no se me ocurre. Y siempre que pasa algo, no, nunca volvió. Te amo, mío, te amo. Me emociona. Te puedo besar porque tengo todo rojo, sí, pero te amo, mi vida, te amo. Cuando entendió que yo estaba ahí con ella y que estaba todo bien, sí, tipo pasó, se bañó con el agua caliente, cenamos y qué sé yo, con la musiquita de Vanessa Martín y no sé qué, y todo estuvo hermoso. Pero ese momento fue, tipo, fue tal su cara, sí, que yo no podía creer que estuviese así, que dije, ok, se terminó todo acá. No. Nos acabamos de mudar y ya se terminó. Entonces estuvimos como medio al borde de la separación. Y después fue un mes medio difícil y ya después, cuando yo se encaminó... renuncié al trabajo. Cuando renuncié a ese trabajo, ya todo estuvo mejor. Todo se encaminó. De verdad, todo estuvo mejor, porque yo ya no estaba tan... En resumidas cuentas, hay que decir deprimida, que todo mejoró cuando vos no te tenías que levantar a las 7 de la mañana. O sea, al final el resumen de todo esto es, ojo, cuando Yami se levanta temprano rutinariamente, puede ser un catastrófico. Caos. Si ella arranca el día 3 y media de la tarde, no, va bien. No mientas, Pipi. 11. Promedio 11. Promedio 11. Puede ser 10, puede ser 12. También nosotras, porque no somos las únicas. No somos las únicas. Estuvimos preguntando en la semana, en nuestro Instagram, que de paso volvemos a aprovechar para dejarlo acá abajo, @tanpesadas, ok. Estuvimos dejando un sticker de preguntas y preguntando cuáles son las cosillas, las mugres, las mierdas de la convivencia con sus parejas. Y la gente nos ha mandado una cantidad que dijimos, ah, ok. Yo, sorprendidísima, perfecto, porque al final dije, no somos las únicas que tuvieron problemillas. Y también expusimos un poco una situación que sucedió en un momento con algo del papel higiénico, muy gracioso, que hicimos casi como un gran hermano de lo que pasó con el papel higiénico, que nada, quienes no nos siguen en Instagram se lo perdieron, así que vayan a seguirnos. Acá abajo déjenos sus comentarios, sus problemas de convivencia, lo que odian de vivir en pareja, pongan, tiren todas las mierdas que todas tengan, las descarguen acá abajo, que los leemos y nos reímos con ustedes o de ustedes. Loki es Loki YouTuber, suscríbete a este canal si te gustó, compartan, ponen like al video, comenten y prendete a la campanita, porque si vos no apretás la campanita, no te va a avisar cuando subimos un nuevo video y eso no está bien. Actívala y te dejamos acá abajo nuestras redes sociales, Instagram @tanpesadas, ok, TikTok @tanpesadas, vayan a seguirnos por ahí, sobre todo en Instagram, que tenemos que remontar nuestro Instagram nuevo después de los que nos eliminaron la otra cuenta, y porque hay muchas cosillas en la convivencia, en todos los días nuestro, que se van a reír. Es nada más. Nos vemos el miércoles con una nueva reacción. ¿Y listo? ¡Adiós!